ciegas. ¡Qué ciegas! Pero qué ciegas son las criaturas que se apoyan en el suelo. Bailan sin saber por qué. Desbordamiento de Valdelomar es un título en cierto modo metafórico que remite al concepto del desbordamiento de la pantalla como una de las técnicas o innovaciones características de su actividad. Es porque a Valdelomar, de hecho, en el fondo, tanto la pantalla se le quedaba pequeña como el propio medio del cine se le quedó pequeño. La exposición recoge todo lo que se ha podido, digamos, recopilar de la obra y la actividad de Valdelomar, y por tanto empieza con su época en la Segunda República y especialmente su participación en el proyecto colectivo de las misiones pedagógicas, que pretendía llevar la cultura a los lugares más alejados de España, a los lugares más aislados, a través de diferentes medios como obras de teatro, bibliotecas ambulantes, un museo ambulante con copias del Museo del Prado y proyecciones cinematográficas de las que en buena parte se encargó Valdelomar. Esa capacidad de fascinación del cine, que se refleja en muchas de sus fotografías, donde se ve a la gente como ante una revelación mística, iluminada por una luz, para él fue básica, y ahí se dio cuenta de que el cine era capaz de ser algo más que un medio comercial habitual y que era capaz de proporcionar una experiencia trascendente al público cinematográfico, y esa fue la utopía que persiguió a lo largo de toda su vida. Cuando lo descubrimos las personas de mi generación, lo que nos fascinó de él es que prácticamente estaba trabajando con los mismos medios que nosotros utilizábamos o que nos intrigaban, ¿no? El vídeo, el Super 8, el láser y esa intuición entonces de lo que luego se llamó multimedia o intermedio. Estilísticamente también se aproximaba a lo que eran, a lo que intentábamos hacer y a lo que habían sido nuestros referentes, que en cambio habían procedido normalmente de las vanguardias, de la vanguardia internacional, principalmente americana, pero también europea. El tercer aspecto, naturalmente, es lo que hasta ahora ha sido la obra más conocida de Valdelomar, el Tríptico Elemental de España, con cada una de sus piezas distribuida en una sala propia, tratando de reconstruir de aproximarnos a sus técnicas del desbordamiento y la diafonía. PLAT son las siglas de Pictolumínica Audiotáctil, que es el nombre con el que Valdelomar denominó su último laboratorio, en el que estuvo trabajando durante los últimos años de su vida y al final incluso se fue a vivir ahí. Y claro, dentro de una obra como la suya, que es muy procesual y donde se valora menos la obra concluida que todos los fragmentos experimentales y todo el propio proceso de experimentación con la obra, el PLAT es el lugar donde se resumieron los últimos ensayos e intentos de Valdelomar.